silencio para romper lo que no se haya oído, o para vivirlo desde una crisálida, por ejemplo, a punto para la última metamorfosis. De hecho, la colección que se ve dentro de esta estructura simula un reto, una figura de alguien que quiere romper esa membrana y salir. Cada cual elige un rincón para su obra. Comillán se fue a Arles, la chopera la sufrió a ella, y ahí están sus campanillas de porcelana. En esta muestra es esencial el vínculo con el paisaje y algo más. Es el punto de la noche, el momento de que todo el dinero fue de movimiento de la magia, es el sitio de esa nerviosidad que Victoria sí te da en un delante, porque yo lo tengo como por un año. Cerca, alguien esparce semillas, son los futuros artistas los que envían la red y hagan el círculo de arte en la tierra. En Madrid contemos la Fashion Week, este año uno de los diseñadores en formación, los primeros jóvenes veteranos, como Kina Fernández, nos vamos al taller directo, que ahora está en este desfile y acaba de terminar, pues son nosotros. Hace solo unos segundos acaban de apagarse las luces aquí de la pasarela Madrid Fashion Week. Hemos visto la nueva colección de Kina Fernández y su hija María. Ella se ha inspirado en los años 90 americanos. Moda elegante, pero sin artificios, miras en definitiva, fáciles de llevar, ponibles y con mucho color, rosas, azules y ocres. Esa es la tendencia que estamos viendo aquí en la pasarela civil, tonos que invitan al optimismo, líneas comerciales, pero como dice la diseñadora Ana Loki, sin traicionar sus señas de identidad. Sedas, algodones, linos y tejidos estampados son la propuesta de los hermanos Eilanto. Prendas en definitiva que intentan durar, que intentan sobrevivir